¿Usted sabe qué es la Isla Verde? Nada, corazón. No. ¿Isla Verde? Hasta ahora que oigo mencionar eso. Seguro, nada. Isla Verde. Te lo puede decir ya una persona adulta. Pero lo que pueden saber, por ejemplo, el señor que está allá, y hay muchos pescadores por el muelle. ¿Isla Verde? Sí. Isla Verde fue una isla que hubo aquí, en como 5 kilómetros del muelle hace muchísimos años. Que la borbandearon para que no tuviera el tráfico que entraba por el al terminal marítimo. La Isla Verde fue considerada en esos tiempos como un promontorio de rocas, como un gran rompeolas. Y necesariamente eso prestó gran servicio para que fuera construido el gran muelle de Puerto Colombia, porque evitaba el oleaje inmenso que siempre se presentó aquí en el mar. Como todo es el mar para el porteño. Entonces, nosotros mismos en Puerto Colombia tenemos conocimiento de que Francisco Javier Cisneros, que fue el fundador de Puerto Colombia, el que hizo, construyó el muelle. Entonces también las malas lenguas dicen de que Francisco Javier Cisneros también vendió algo de la idea y del proyecto a una empresa internacional. Fueron los que estuvieron en un tiempo tratando de verificar si había petróleo. ¿Pero fue culpa de Francisco Javier Cisneros su pérdida? Bueno, yo no diría culpa. En aquel entonces eso se consideraba que era progreso. ¿Usted sabe qué es la Isla Verde? ¿Sabe qué es la Isla Verde? ¿Qué es? Una isla que había aquí. ¿Por qué se perdió? Porque le metieron taladro para ver si había petróleo.